Bienvenida, querida audiencia de EA Sports. Estamos en el estadio de Vallecas con un bello clima y nos preparamos para lo que esperamos sea un partidazo. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Siga la emoción con un partidazo correspondiente a la Liga Santander. El Rayo Vallecano se enfrentará al Celta de Vigo. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Esta es la formación del Rayo Vallecano. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Estos son los 11 del Celta. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Álvaro García. Hugo Mayo. Pelota de Diego Aspas. Maravilloso el centro. Sigue el peligro después del rebalón ese. Y el peligro que se esfuma, sino más. Ojos bien abiertos para Iago Aspas en el partido de hoy, Mario. La verdad es que tiene un sentido de la oportunidad que es, a ver, esto podría terminar en gol. ¡Le pegó! ¡Al amanecer del partido! Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer, ¿eh? Tenía la vista fija en el arco, encaró rápido y al final consiguió un gol. Mueve el balón el Celta de Vigo, un gol abajo en la pizarra. Esa fue buena. Oscar Trejo. Álvaro García. Tapó bien ese centro. Gran pase por arriba y promete. Iago Aspas, el arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Aviso importante para el propietario de una ranchera Benz de marca japonesa. Acérquese a la cabina de la entrada. Álvaro de... García. Por favor. Oscar Trejo. Ha interceptado bien el pase. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta.
y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Y míralo como va, no lo detienen. No tapó en el fondo. Hugo Mayo. Sigue moviendo la pelota en el perímetro. Ahí se quedan con la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Radamel Falcao. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Intercepta y corta el ataque. Y el local no consigue dominar la pelota. No siempre gana lo que tiene más la pelota. La hicieron muy bien, Fernández. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Radamel Falcao. Franco Servi. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. ¡Yogo! ¡Opa! Termina el peligro con la intervención del guardameta. Llueve el córner al centro del área. Acá termina la jugada. Moviendo la pelota, si uno lo ve, parece un teatro. Esta puede ser buena. Mayo. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Subieron los cabeceadores. Ojo que se viene el córner. ¡El disparo! El gol que necesitaba el partido ahora. Apunta para más. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y la pizarra por ahora 1-1. Muy buen corte defensivo. Florian Lejeune. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Radamel Falcao. Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte.
A la pelota larga y parece que va a llegar. Esto que no les ha salido bien. Unai Núñez. Hugo Mayo. Se metió bien entre la línea del pase. Álvaro García. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Ese gol podría haberle dado la vuelta al partido. Qué cerquita ha estado este jugador de darle el triunfo a su equipo. Hugo Mayo. Han regalado la pelota. Hugo Mayo. Puede andar bien este pase. Bien ahí ese pase filtrado. Lo intentaron, pero no sacaron buenos resultados. Oscar Trejo. Ahora tendrán que ir a buscarla. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Franco Servi. No se canse el Celta de mover la pelota de aquí para allá buscando gol. Cuidado que hay peligro. Corta bien esa pelota. Le puede dar continuidad a este ataque, a este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Y está todo listo para que se realice el cambio. Sale de la cancha con el 9 Falcán. Entrará en la cancha con el 25 Raúl de Tomás. Oscar Trejo. De Tomás. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Le quedan 20 minutos al partido. Gran jugada, queda en posición inmejorable. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol fantástico! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del arco. Y este gol le está dando seguramente más drama a este partido. Álvaro García.
Y la barrida termina con la pelota afuera. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Esta era buena, podrían haber creado una gran ocasión, pero terminan levantando la bandera. Poco a poco estamos llegando al final del partido. Poco a poco se viene el último silbatazo. Ligera ventaja para la visita. Acá hay dos cosas que hay que hacer. Defender bien y tener un poquito más la pelota. Están ganando 2-1, pero la verdad que este partido les puede llegar a dar una gran sorpresa al contrario. Iago Aspas. Esta pelota es de ellos. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Óscar Mingueza. Óscar. Ahí parte la pelota al área. Se cruza ahí con el cuerpo. No se cansa el Celta de mover la pelota de aquí para allá buscando gol. Excelente bloqueo. Iago Aspas. Seferovic. Salió ahí bien a usar las manos. A jugar al fútbol con las manos ahora. Y este equipo que decide mover el banco. Comencemos, Santi Comesaña. En canal el terreno de juego con el 17, Unai López. Corta bien y recupera. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Ha interceptado bien este jugador. Óscar Trejo. Queda poco, van abajo por uno, a ver si se salvan. Están sumando 120 segundos al partido. Iago Aspas. ¡Lo liquida! ¡Qué bien ahí en el arco! El tiempo va pasando, pero las ganas de seguir peleando no se van. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Tiro de esquina justo al corazón del área. Controla bien el disparo. Y ahí está, se viene otro córner. Esa pelota, qué buen frentazo. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo de nuevo. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. En este campo no se juega más. De acá la visita se ha llevado el premio. Cuando uno sabe aprovechar las oportunidades, Fernando, la diferencia de 2 goles no parece asombrar a nadie. Ha cerrado hoy una muy buena actuación. Creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo. Y bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones y también ha hecho un gol. Y ha creado mucho peligro.